¿El nombre es suyo? Mi nombre es José Duarte. ¿Cuál es la situación, José Duarte? La situación de la que tenemos aquí en este lugar, aquí en la urbanización Jennifer, señores, miren, da pena eso. Y nos hemos reunido la Junta de Vecinos, hemos ido al departamento de INAPA. Ellos dicen que sí, nada. ¿Por qué? Esto es peor que el coronavirus. Esto está matando a todos los vecinos, los niños. Entonces nosotros queremos que ellos vengan en auxilio de nosotros, porque esta situación ya nosotros no la podemos aguantar más. ¿Qué tiempo tiene ese hoyo ahí? Eso tiene aproximadamente un promedio como de 5 o 6 meses. ¿Cuántas veces han ido ustedes a INAPA? Nosotros hemos ido en varias ocasiones, mira, los vecinos de aquí, toditos nos hemos reunido y hemos ido y ellos no son capaces de venir. Dicen, sí, nosotros vamos y no vienen nada. La situación está allí donde te enseñé primero, que ahí hay un registro que está tapado con botella. Cuando ellos vinieron a faltar la calle, les quedaba mejor taparlo, lo solaron ahí, lo taparon directamente. Entonces, por eso es que no corre, pero no quieren, no tienen determinación para resolver nuestro problema. ¿Dónde qué calle es esta ahí? Esta es la calle Proyecto de la urbanización Jennifer, como yo te decía en la nota de voz que te mandé, mira, casi al final, una esquina y media antes de bajar a la cañada, es fácil de llegar, y ellos saben dónde está el mal, pero no quieren resolver. ¿Cuál es su nombre? Lo que está diciendo es lo máximo, que la culpa que tiene es asfalto sobre asfalto. Que eso fue el programa como los otros días, que yo mismo le dije a ellos que se dieron cuenta que ese bollo estaba tapado ahí. Entonces ellos lo que hicieron fue que encima de eso, lo que me dijeron, no, eso no es problema. ¿No fueron vaciadas las calles antes de...? ¿Cómo dice? ¿No fueron vaciadas las calles? No, ni la limpiaron siquiera. Ellos lo que hicieron fue encima del asfalto, vinieron y le echaron el asfalto encima. Y eso así no se puede, porque por aquí hay demasiados niños. Yo no puedo abrir la puerta de la casa. Es un problema 100%. Llamado, entonces, no, ¿dónde está el gobierno? No hay gobierno. No hay nada, esto es un problema del pueblo, y cobrando taxis, hay nada más taxis, eso sí no se puede. Hay que hacer algo que valga la pena. Es un trabajo que hacía tiempo que lo había hecho, porque no es desde ahora que nosotros estamos en esto. Pero a ellos, el gobierno lo único que quiere es taxis, taxis, y los cuartos para ellos y maná. ¿Cuál es su nombre? Eso, de la Rosa Rafael. Okay.